Bendiciones, amados hermanos. Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Nos sentimos como siempre privilegiados de parte del Señor que nos brinde la oportunidad nuevamente de poder, amados hermanos, interactuar a través de este medio. Créame que dentro de todo lo que pueda estar aconteciendo alrededor del mundo, sigue siendo un privilegio el seguir escuchando la palabra del Señor. Hay un mundo que está convulsionado, hay un mundo que está desesperado, lleno de violencia, hay un mundo que espera soluciones, amados hermanos, pero nosotros, dentro de toda expectativa que usted y yo podamos tener, el Señor sigue alimentándonos, sigue fortaleciéndonos y ayudándonos a través de su palabra. Por eso considero un privilegio de parte del Señor que sigamos siendo alimentados a través de esta palabra. Créame, amado, que cuando usted llegue a conocer la dimensión del poder de esta palabra, usted se sentirá privilegiado de parte de Dios, porque Dios le escogió a usted y a mí para poder revelarnos el misterio, el misterio que había estado oculto por años y años, siglos y siglos, y Dios nos lo reveló a nosotros a través de la persona de jesucristo por eso no importa cuál sea su condición o su situación en esta hora considérese privilegiado bendecido de parte de dios porque hoy por hoy hay mucha gente en hospitales mucha gente es enfermos mucha gente desesperados y sin embargo usted y yo estamos mucho pero mucho más bendecidos que muchos miles de personas alrededor del mundo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y te damos toda honra en esta hora. Gracias, Señor, porque hoy nos ponemos en comunión, Señor, en el nombre de tu Hijo adorado Jesucristo, y presentamos esta programación para que tú la prosperes en cada vida, en cada corazón, para que la palabra, Señor, en la cual tú estarás hablándonos, en la cual mi hermano Alexis estará disertando en la enseñanza, sea como siempre, Señor, de grande bendición y de utilidad en nuestra vida diaria. Señor, que no únicamente seamos oidores y oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de esta palabra, Señor, porque para eso tú la has enviado y has preparado este momento, para que como pueblo tuyo, Señor, podamos recibir este pan espiritual para poder alimentar nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre, te lo pedimos como siempre. Y si hay una vida desesperada, angustiada, enferma, Señor, sánale, ministrale en esta hora, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo adorado, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor, y amén, Padre tanto. Leemos, como siempre, la escritura, muy amados, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Al 12 y leemos siempre a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mira, este principio es importante porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Bendito Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a todos los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas. Le pido que cuando tenga un poco más de tiempo, usted pueda sentarse y leer estos principios, porque a veces por falta de conocimiento o a veces por dureza de corazón, erramos en la implementación de esta palabra. Y queremos hacer, amados hermanos, muchas cosas. Pero a nuestra manera, y aquí hay unos principios que el Señor nos enseña, y dice: Me encanta esto. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así, amados hermanos, quiero dejar a mi amado hermano Alexis. Zabala con la exposición de la lección de esta hora. Bendiciones, amados. Y vamos, vamos a involucrarnos. Paz. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos, amigos que están en esta hora en sintonía, aquellos que por este momento se están comenzando a conectar. Por este medio damos gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes también que tienen la amabilidad, la paciencia de poder unirse en este momento para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, ya que es una bendición el que el Señor nos dé esta oportunidad para que así juntos cada día más y más vayamos creciendo en este camino precioso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno. Así es que bendiciones, amados hermanos. Si usted está enfermo, si está pasando un momento difícil, el Señor está con usted. Solamente confíe más, confíe, crea que Dios va a hacer la obra en su vida. Así que le invito, por favor, a usted que tiene el libro de las enseñanzas que se dan. Todos los viernes en este lugar le invito a que pueda abrir ese libro y así juntos compartir. Acuérdese que siempre hacemos preguntas, yo las lanzo y usted mediante vamos avanzando en la enseñanza, usted puede contestar si tiene la respuesta y si tiene un versículo que quiera agregar, puede hacerlo. Esto eh, será de bendición también porque juntos estaremos participando. Eso es lo, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros eh, aprendamos siempre y compartamos con otro del conocimiento de la palabra del Señor. Así que bendiciones a todos los hermanos que siguen conectándose. Vamos a darle lectura a la lección de este día. Lección número 12. El título de la lección. Guiados por el Espíritu Santo. Ese es el título de la lección de este día. Guiados por el Espíritu Santo. Base bíblica, siempre recomiendo a los hermanos que no tienen el libro de las enseñanzas que eh, se basen en la lectura bíblica, en la base bíblica, y así nos va siguiendo según vayamos avanzando con los puntos que tenemos en este día. Base bíblica capítulo 14 versículo 15 hasta el 31 de San Juan. Objetivos. Analizar el tema del liderazgo actual del Espíritu Santo. 2. Hacer énfasis en la obra guiadora del consolador. 3. Aprender a someternos más a la dirección del Espíritu Santo. Pensamiento central. El liderazgo local y la organización de nominación nunca debe ocupar el lugar del Espíritu Santo en la conducción de la iglesia. Texto aureo dice Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan capítulo 20, 14, versículo 26. Leemos la lectura antifonal a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, San Juan 14, 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijaos porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bendito sea el nombre del Señor, esa es la palabra que tenemos en este día, ya que es un pasaje muy conocido probablemente por muchos hermanos, lo cual nos habla acerca de ese momento en el cual Jesús compartía con sus discípulos y podemos ver que mediante el ministerio de Jesús él enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos. Hacía grandes milagros mientras que los discípulos veían todo lo que Jesús hacía con el poder, gloria a Dios, con el cual nos ha salvado a nosotros también. Y es una bendición ya que en este momento Jesús está compartiendo con sus discípulos, ya estaba a punto ya de ser entregado, sacrificado y ser... En, en el cumplimiento de, lo, lo, de la profecía de la palabra del Señor, el cual venía a este mundo para salvar, para perdonar los pecados de todos nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino, predicó, enseñó, como le decía al principio, y también llegó el momento en que sacrificó su vida, entregó su vida, derramó su sangre preciosa para que a través de esa sangre preciosa, Usted y yo seamos salvos y libres de la condenación eterna. A través de ese sacrificio es por, por eso que usted y yo estamos ahora aquí agradecidos por la salvación que el Señor nos ha dado. Y mientras Él hablaba con sus discípulos, Él les da promesa. En este pasaje, en este capítulo, vemos muchas promesas las cuales Jesús hace a sus discípulos y vamos a estar viendo algunas de las promesas de las que Jesús hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban tristes porque llegaba la hora, el momento en el cual su maestro sería quitado de, de entre medio de ellos, pero el Señor les tenía una palabra de restauración, de consuelo. Prácticamente Jesús estaba consolándoles, enseñándoles promesas en las cuales tenían que aferrarse con una fe. Eh, inconmovible con la cual Él quiere ver en cada uno de nosotros. La fe, amados hermanos. El punto número uno de esta enseñanza. Habla tres promesas alentadoras de Jesús a la iglesia. Cuando habla a la iglesia, pues Él les estaba hablando a sus discípulos y luego que nosotros entramos en esa bendición de la gracia del Señor, ahora nosotros... Para nosotros es esta palabra también. Promesas alentadoras a su iglesia. Y mientras vamos eh, entrando en la enseñanza, también quiero ya empezar a lanzar esta pregunta para que usted pueda ir también aportando en este momento. ¿Cuál es el requisito para recibir la promesa de Jesús? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la, eh, el requisito? para recibir la promesa de Jesús pasando en lo que es el, la lectura que estamos eh, basados en este día, el tema guiados por el Espíritu Santo. Así es que usted puede contestar, yo le doy tiempo y así para que usted pueda aportar la respuesta que, ten, que tenga o también, como decía al principio, puede también agregar un texto que... Apoye todo lo que vamos compartiendo en este momento. ¿Cuál es el requisito para recibir la promesa de Jesús? Si es que, amados hermanos, tenemos promesas como iglesia del Señor. No estamos solos, no estamos eh, huérfanos, no estamos eh, alejados de las promesas del Señor, sino que... Entre más nosotros creemos y confiamos en el Señor, las promesas irán llegando a cada uno de nosotros, se irán cumpliendo. ¿Por qué? Porque, ahí está la respuesta, porque el Señor quiere que nosotros tengamos confianza, creer en Jesús. Ese es un requisito que el Señor demanda y demandaba tanto con, a los discípulos que Él estaba enseñando como también... A cada uno de nosotros que ahora estamos en este camino precioso, a usted que es eh, hijo de Dios, usted que hizo la confesión de fe aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, ese es el requisito que Él pide, creer en Él. ¿Por qué? Ahí lo dice, vamos a leer el versículo que nos apoya. Esta pregunta dice, de cierto, de cierto, el versículo 12 lo puede leer del capítulo 14. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará, las hará también y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. En el que en mí cree, o sea, es decir, que hay que creer en Jesucristo, el unigénito enviado del Padre. Ese es un requisito para que usted y yo seamos privilegiados, seamos personas de las que recibimos las promesas del Señor y se van a llevar a cabo en cada uno de nosotros, porque son promesas dadas del Señor. Acuérdese que lo que el Señor promete, Él lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo una palabra y así será por encima de aquello que se quiera levantar para detener la obra del Señor. Es una bendición porque el título nos dice claramente, guiados por el Espíritu Santo. Y es que, aunque a veces llegan las pruebas y las dificultades, amados hermanos, el poder del Señor nos mantiene firme. Y si usted está ahí en este momento, quizás bien acomodado en su sofá, en, en donde quiera que esté viendo este programa, es por eso que usted está ahí, porque el Señor le está guiando y le está sustentando. Así que bendiciones a los hermanos que están contestando. Para seguir avanzando también, quiero que usted vaya aprovechando. Y es a forma de pregunta que mencione las promesas que Jesús hizo a la iglesia. Primero era el requisito para recibir esas promesas. Ahora es que usted mencione, en este momento puede escribir, esas promesas las cuales Jesús habla basados en lo que es el capítulo 14 de San Juan o, lo que no, o los versículos que tenemos en esta enseñanza usted puede contestar mencione las promesas que jesús hizo a la iglesia y es que amados hermanos cada uno de nosotros mediante vamos buscando las escrituras escudriñando vamos conociendo más quién es el señor que el señor es capaz de hacer porque esa es su palabra es la inspiración revelada a cada uno de nosotros y si escudriñamos y si buscamos la palabra del Señor vamos a saber cómo pedir al Señor y vamos a saber cuáles son las promesas que la iglesia del Señor tiene de parte del Señor recuerde que tenemos un Dios poderoso y grande en misericordia él hace milagros prodigios y mientras que otras personas se rinden a otras dioses nosotros hemos entendido usted ha entendido que solamente hay uno que es capaz de perdonar de restaurar de bendecir y de salvar al hombre que se encuentra perdido y sin dios y sin esperanza promesas claro que si sí, ahí están los hermanos mayores obras hay muchas promesas mediante la enseñanza vamos a ver pero vamos a comenzar con el punto 1a ah, dice: Haríamos mayores obras que las que él hizo. Claro está, no es que usted y yo tenemos más poder que Jesús o que los profetas, no, sino que ello habla de que usted y yo, o de que los discípulos en aquel momento irían más allá de donde Jesús llegó. Jesús se mantuvo en Jerusalén. Iba a Galilea, a los lugares vecinos de Jerusalén, mientras que la iglesia, los discípulos del Señor, salieron y se extendieron hasta el día de hoy y hasta estos límites donde usted y yo hemos recibido ese mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna. Por eso Él les dice que harían mayores obras que las que Él hizo. La iglesia del Señor tiene el poder, la autoridad dada de Jesús para que usted y yo la ejerzamos donde quiera que andemos y donde quiera que estemos. Somos una iglesia de, de parte de Dios poderosa para hacerle frente a todo lo que el reino de las tinieblas levante en contra de la iglesia del Señor. Vamos a leer los versículos. Versículo, seguimos el versículo 12, al final dice mayores, que también haríamos mayores obras que las que yo, que las que Jesús hizo, porque dice, porque yo voy al Padre. El versículo 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si es que cuando usted y yo clamamos al Señor en el nombre de Jesús, es para glorificar al Padre a través de Jesucristo, no es en el nombre de María. Aquí no menciona otros nombres, porque ahora en día usted sabe y a través de los tiempos han habido personas que se han autodominado, eh, Cristos o gente. Que a las cuales aparentemente, entre comillas, Dios les ha encargado terminar la obra. Pero Jesús terminó la obra cuando Él dijo: Consumado es, hecho está, la obra está terminada. Así es que, amado hermano, no le ponga oído a lo que cualquier otra persona en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de engaños, tiempos a donde cualquier persona quiere surgir con su propia enseñanza. Por eso es importante, amado hermano, que atendamos a la enseñanza del Señor. Quizás a veces eh, usted dirá hoy oh, es que es muy aburrido, se toma mucho tiempo, pero eso hará que usted y yo prevalezcamos ante todo tipo de engaño que quiera invadirnos. Por eso es importante escudriñar las escrituras, como dice su palabra. Y así usted estará firme y no tomará cuento de cualquier persona, porque es, han salido y, y saldrán muchas personas, queriendo seguir y ejercer según ellos el, y culminar el ministerio de Jesús. La palabra del Señor es muy clara. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, la, la obra está hecha. Así es que no hay ya otra persona que venga ni otro, eh, otro que quiera decir: Yo quiero hacer esto, o el Señor me envió. No tome cuento a eso. La Biblia es muy clara en ello. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Y tenemos eh, unas citas bíblicas. En Hebreo 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerda que al principio le decía que hay un requisito para poder ser partícipe de las promesas del Señor? Pues para creer es que hay que confiar, hay que tener fe, hay que tener certeza, confianza en el único Dios verdadero, Jesucristo. El Hijo de Dios, el cual vino a esta tierra hace más de dos mil años para mostrar su amor, para perdonar los pecados de toda una humanidad que está perdida sin Dios y sin esperanza. Bendito sea el nombre del Señor y por eso dice también Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es importante en este camino. Usted tiene fe, siga creyendo y confiando en el Señor y en las promesas que su palabra nos habla, porque se cumplirán y se han cumplido a aquellos que mantenemos la fe en Jesucristo. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor. Sí, en ese libro que usted lee, en ese libro donde usted se mete a escudriñar su fe, está fundamentada en esa palabra. Y porque está y debe de estar en esa palabra, aunque venga lo que venga. No nos puede mover porque nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor y su palabra nos da las promesas poderosas a cada uno de nosotros, lo cual vimos ya una de ellas, que haríamos cosas mayores que las que Jesús hizo en aquel momento cuando él estuvo durante su ministerio. Nosotros podemos llegar ahora en día. Al otro lado del mundo a través de estos medios y el evangelio se ha extendido en diferentes lugares y Dios está haciendo milagros prodigio a través de usted, a través de mí, a través de otros siervos del Señor, esas son las obras que el Señor está hablando en esta promesa que da de esas obras y seguimos predicando la palabra del Señor, las personas se convierten a Jesús vienen a Jesús porque nosotros como iglesia del Señor tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tocar el punto B. Dice, Él haría lo que pidiéramos en su nombre. Es una promesa también. Dice el versículo. 14, ahí usted lo puede leer. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esa es una de las promesas en la cual cada uno debemos de aferrarnos también. Porque cada vez que pedimos algo, confiando teniendo esa fe, no importando lo que sea, no importando por lo que usted esté pidiendo, con tal esté de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces, lo que usted pida en el nombre de Jesús, Él dice, si algo pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, yo lo haré. Esa es una promesa. Así que en este momento, si usted no tenía esta promesa, presente en su vida y quizás está pasando un momento de enfermedad, de crisis, de temor por las situaciones que están sucediendo en este momento, pues aférrese a esta promesa porque el Señor lo hará en su tiempo. Recuerde que para Él no hay nada imposible, nada imposible. No importa la enfermedad que sea, la crisis o el temor, la situación que esté rodeando su vida, su hogar, su familia, clame al Señor. Y en el nombre de Jesús, el Señor lo hará en su tiempo. Pero para eso tenemos que tener fe, certeza, que en el nombre de Jesús, el Señor lo hará para bendición de cada uno de los que clamamos a Él. Vamos a leer Timoteo 2.5. Primero Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. San Juan 16.24, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que, amados hermanos, usted puede clamar al Señor. No deje de clamar, siga clamando y confiando. Que el Señor hará en su tiempo lo que ha de hacer para bendición de cada uno de, usted, de ustedes como de mi persona, como dice el versículo que acabamos de leer, para que vuestro gozo sea cumplido y esa respuesta llegue a favor de usted que está clamando por alguna necesidad o petición. San Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que tenemos que tener. Esa es esa confianza que Él nos oye cada petición. Quizás usted tenga un mes, un año esperando por esa bendición. Sigue esperando porque eso es, esa es fe. Seguir esperando hasta que el Señor vaya a hacer lo que Él tenga que hacer para respuesta de la petición que usted está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el punto 1c. El Espíritu Santo moraría en nosotros. Estamos tocando las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia del Señor. El Espíritu Santo moraría en nosotros esa promesa que el Señor ha dado a cada uno de aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que tengo una otra pregunta: ¿qué requisitos tenemos que cumplir para que el Espíritu Santo more en nosotros? Usted puede contestar en este momento, al no más que llegue la pregunta, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para que el Espíritu Santo more en nosotros? Hay requisitos para poder recibir, sí, claro está, así como para recibir las promesas y que las promesas vayan llegando. Nosotros como hijos de Dios tenemos que Seguir esas, esos requisitos, esos pasos que hay que seguir que la Biblia nos enseña. Si vamos de acuerdo a ellos, vamos a ir viendo la bendición del Señor a nuestro favor. Si algo a veces no ocurre es porque quizás antes de recibir lo que el Señor ya tenía preparado para usted o para mi persona, quizás perdimos la confianza. Y acuérdese que el Señor no le agrada cuando la persona entra en duda. Así es que, amados hermanos, ustedes están aportando gloria a Dios, bendiciones al Señor, ahí está. Guardar sus mandamientos. Dios les bendiga a todos los hermanos que están participando. Eh, y esa es la promesa: guardar los mandamientos del Señor. Ese es. Un, el requisito para poder ser partícipes de que el Espíritu Santo, el consolador, more en cada persona es guardar los mandamientos. Y vamos a leer el versículo 15 que nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y sigue diciendo, y yo rogaré al Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para un día. ¿Para un mes? ¿Para un año? No. Dice, para siempre. Así es que acuérdese, ¿cuánto tiempo hay desde el momento en que Jesús hizo esta promesa a sus discípulos? Han pasado más de dos mil años. Y esa promesa sigue. ¿Por qué? Porque es para siempre. Así que todo el que quiera venir a Jesucristo y ser partícipe de esa bendición, de esa promesa que el Espíritu Santo le consuele, le dirija le sustente, le dé la fuerza, le dé paz y bendición a su vida. Lo que necesita es guardar los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Es lo que la palabra nos enseña, nos dice, creer en Jesucristo, en el unigénito del Padre, enviado para salvar y para perdonar los pecados de todos los seres humanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bendición tan gloriosa que ahora usted y yo somos privilegiados. Al creer en Jesucristo, al tener confianza en Él, y que a través de este caminar, con la ayuda del Señor, guardamos la palabra del Señor, y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Está claro, dice, estará en vosotros. Usted tiene el Espíritu Santo, amado hermano. ¿Por qué cree que hasta esta fecha usted está ahí firme? Ha pasado quizás pruebas, enfermedades, crisis, persecuciones, tantas situaciones que le han venido a usted, pero usted sigue firme. Yo, todos los que hemos los que servimos al Señor, estamos aquí, porque el Espíritu Santo mora en vosotros, y es ese poder que nos mantiene firmes en cualquier situación que nos encontremos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que también tengo algunos versículos en la palabra del Señor dice esa primera de Juan 3:22 usted puede anotarlo y después lo puede leer en este momento yo le doy lectura y dice y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos ha amado. Ese es el mandamiento del Señor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado ese es el mandamiento bendito sea el nombre del Señor que guardemos los mandamientos que creamos en Jesucristo que nos amemos unos a otros como hermanos y no solamente entre hermanos sino a todos aquellos que, le, que no le sirven al Señor hay que amarlo porque Jesús nos da el ejemplo de amar a todos por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mandamiento. Así es que, amados hermanos, tenemos que guardar la palabra del Señor y pedirle al Señor que nos dé la fuerza para ser hacedores de la palabra del Señor. Segundo punto, dos señales que confirman la fe de la iglesia dos señales que confirman la fe de la iglesia tengo otra pregunta cuál fue la primera señal que confirma la fe de la iglesia en ese momento que Jesús después que Jesús habla estas promesas con sus discípulos cuál fue fue la primera señal que confirma la fe de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el Señor Jesús dio señal confirmando la fe de aquellos que en ese momento estaban rodeando a Jesús, los discípulos y los otras personas que le seguían. Y él les dio señal para que siguiesen confiando aún más. Aunque Jesús no estaba presente, estaría presente ya con ellos humanamente en su naturaleza humana. Él les da señal para que sigan confiando en sus promesas. Así es que, amados hermanos, yo le voy a, a mencionar esa Respuesta ya que los hermanos quizás a veces se toma tiempo, yo entiendo, mientras llega la señal o la, la, la pregunta se toma unas milésimas de segundo para que algunos hermanos puedan contestar. Así es que, que Jesucristo se apareció, es decir, que Cristo una vez que les dio las promesas, fue crucificado, fue sepultado pero que al tercer día resucitó con poder y gloria. Así que eso haría que la fe de aquellos que seguían a Jesús aumentara. Es como aquella persona que comenzó en los caminos del Señor, pero a medida fue buscando, orando y leyendo la palabra, ayunando, vigilando. Y cuando le llegó una enfermedad y la puso en las manos del Señor y Jesús le hizo el milagro, esa persona no será igual, sino que su fe irá creciendo a medida, vaya teniendo experiencias con el Señor. Porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace su poder, su Espíritu Santo. Nos va llenando de fuerza, de poder y de autoridad. Así es que esa fue la primera señal en que Jesús resucitó con poder y gloria y se presentó ante ellos, ante multitudes, por once ocasiones, durante cuarenta días Jesús se presentaba. Usted lo puede buscar en los evangelios, cuando él llegaba a las reuniones donde estaban los discípulos preocupados, tristes, porque su maestro ya no estaba ahí, pero llegaba con una palabra poderosa, con una promesa. La cual ya les había hecho y estaremos tocando más adelante. Así es que la Biblia nos habla en 1 Corintios 15: dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dio más fuerza, dio firmeza a la fe de aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús, como a usted y como a mi persona, ahora en este tiempo, en este siglo que estamos, seguimos confiando porque sabemos que Cristo se levantó con poder y gloria. Y ese es el mensaje que se sigue y se debe seguir predicando a todo el mundo entero bendito sea el nombre del señor el punto 2 b dice la manifestación del padre y el hijo el versículo 22 y 25 nos dice le dijo judas no el iscariote señor cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondiendo jesús le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El 24 dice: El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahí vemos. Jesús dándole la revelación, ya que desde el principio habla con Felipe, con los que estaban ahí reunidos, y ellos a veces no entendían, pero Jesús le dice que Él es enviado del Padre y que Él y el Padre uno son, y el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, nosotros, a través de las escrituras hemos entendido. Y creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que son tres personas divididas. En esencia son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si, vamos, eh, si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia nos habla que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba el Padre, el Hijo. Y ahora nosotros tenemos que entender que a través de esa muestra de amor del Padre enviando a Jesucristo su hijo amado, a través de él su sangre y el sacrificio que él hizo, nosotros tenemos entrada y somos partícipes de las promesas, porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, según nos habla Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor, que somos morada, somos templo. El versículo 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que usted y yo tenemos esa promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir avanzando. Tercer punto, dice tres maneras como el Espíritu Santo conduce a la iglesia tengo la pregunta dice mencione las dos obras intelectuales que el espíritu santo lleva a cabo en el corazón del creyente dos obras dos obras intelectuales que el espíritu santo lleva a cabo en el corazón del creyente ahí están los hermanos bendiciones gloria a dios porque están ahí pendientes y una de ellas es que el Espíritu Santo nos enseña. Recuerde que el consolador significa alguien llamado al lado para ayudar, consolar, fortalecer. Es consejero, aboga por cada uno de nosotros, aliado y amigo. Así es que Él nos enseña. El versículo... 26, dice más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Ahí está hablando esa obra intelectual que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón de cada uno de los hijos del Señor. Nos enseñará todas las cosas y os recordará. También todo lo que yo os he dicho. Sí que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra, cualquier momento. Quizás hablará audiblemente en esos momentos especiales de oración. Él nos enseña y nos recuerda. Quizás usted leyó una cita hace dos años, tres años, y le daba una promesa para enfrentar esa prueba, pero en ese momento que llegó la prueba, el Espíritu Santo le traerá memoria, le recordará esa palabra que Dios habló hace más de dos años, porque ese es el consolador, nos va a enseñar, nos va a recordar la palabra del Señor. Claro está lo que dice el versículo, todo lo que yo os he dicho, esa es una bendición para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice San Juan versículo 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, yo, que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas del Señor para cada uno de nosotros. El punto B dice, infunde paz y el amor de Jesucristo. Paz. A ver qué nos dice el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la promesa que el Señor da. Paz en medio de la tormenta. No importa lo que pase. Acuérdese, amados hermanos, que estamos en los últimos tiempos y no habrán cambios. Lo que viene es peor. Pero usted y yo, durante cualquier situación en medio de cual sea la prueba que venga o esté presente, usted y yo tendremos la paz del Señor, porque Jesús la ha dado a su iglesia. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos a Jesús de nuestro lado, tenemos que seguir confiando en Él. Él no pierde, no ha perdido ninguna batalla. Él tiene el control de su iglesia, de todos aquellos que confiamos y esperamos en sus promesas, a pesar de lo que esté aconteciendo en estos tiempos que estamos viviendo. Infunde paz y el amor de Jesucristo. Dice, punto 3C, dice, prepara a la iglesia para las pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas que enfrentaron aquellos discípulos o aquellos cristianos en, en aquel entonces? Enfrentaron pruebas de arresto, juicios fraudulentos, muertes, persecuciones, todo tipo de pruebas enfrentaron estos hombres como las que usted está enfrentando o las que yo esté enfrentando, pero... El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para las pruebas, para todo lo que esté aconteciendo o lo que venga. Así es que, amado hermano, cómo podremos ser esos recipientes y esos vasos instrumentos que el Señor va a dar esa paz y que en medio de esta situación que estamos viviendo mostremos el amor y que en medio de esta situación tengamos esa paz de parte de Dios. Y esa firmeza de enfrentar toda situación es que usted y yo nos pongamos en comunión a orar, a clamar a Dios, a predicar a Jesucristo, usar todos los medios posibles para predicar de Jesucristo. Gracias, amados hermanos. El tiempo se va rápido, pero espero que usted en mediante este tiempo haya tomado nota y guarde esta palabra en su corazón. Bendiciones. Mi pastor estará eh, cerrando lo que es la programación de este día. Paz a todos. Esto parece un cambio de guardia. Amén, amados. Damos gracias al Señor por esta bendición tan hermosa de la lección que nuestra madre hermana ha expuesto. Siempre eh, hago un énfasis. Siempre que los maestros terminan, siempre traigo un comentario adicional que me es grato compartir también con ustedes. Y en cuanto a la clase que acaba de dar mi amado hermano, es de vital importancia que nosotros podamos eh, comprender de que si está establecido por el mismo Señor Jesús en cuanto a la persona del Espíritu Santo, Debemos de entender de que esto es una realidad, de que como hijos de Dios que somos hoy necesitamos depender de su guianza, de su fortaleza, de su ayuda, de toda la área completa en que el Espíritu Santo necesita estar involucrado en todos nosotros. No únicamente para hablar lenguas, o para como estar temblando como algunos lo hacen o únicamente para hablar lenguas como algunos también lo hacen, lo cual pues obviamente tiene obviamente su importancia todo y cuando se haga dentro del margen del orden que establece la palabra. Porque dentro de todo eso, el amados hermanos, es orden. Es un tema bastante amplio porque hablar de Él es hablar de Dios. Y hablar de Dios, obviamente, de su palabra y de la enseñanza, implica más tiempo, más información, implica meternos más profundo en la palabra y poder dominar algo, amados hermanos, que es hablar de Él como Dios Espíritu Santo. Por eso nadie puede hablar de algo que no sabe, algo que no domina, y nosotros como hijos de Dios, para eso estamos estudiando, para aprender, para aprender cómo Él, como Dios que es, que mora en nosotros hoy, podamos irle conociendo y aprendiendo. Y digo podamos porque el trato de Él con nosotros es continuo. Pero también a través de la escritura podemos definitivamente conocerle la forma operativa como el Espíritu de Dios opera en la iglesia, en cada creyente. Por eso debemos de estar atentos a la enseñanza, que no es únicamente, amados hermanos, una frase, sino una vivencia continua en donde Dios... Envió su Espíritu a nosotros. Cristo mismo lo dice, que era necesario que Él se fuese, porque si no, no vendiese a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual me glorificará a mí, dijo el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. Es obvio que Cristo estaba hablándole a sus discípulos de que un día Él... Tendría que morir en la cruz y luego resucitar al tercer día y luego aparecérsele a muchos de sus seguidores y discípulos con señales indubitables ya resucitado. Pero luego lo vemos en el libro de Hechos capítulo 1 ascender y despedirse de sus discípulos donde él les había dicho que esperasen, que no se fueran de ahí hasta que no recibieran. La corroboración de la promesa del Espíritu Santo en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos, él, él daría el poder a la iglesia, el poder para poder vivir, para poder soportar, para poder, amados hermanos, vivir esta clase de vida. Nadie puede vivir esta vida cristiana separada de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Nadie, ninguno de nosotros. Por eso Él fue dejado, para que nos ayudase, para que nos fortaleciese, para que nos llenase de su poder, para que nos guiase, sí, amados, en esas decisiones tan importantes que nosotros necesitamos tomar a diario. Yo le doy gracias al Señor por mi pastor. Él siempre me enseñó esta, esta vivencia que aprendí a través de los años. Él era definitivamente un pentecostal, desde la cabeza hasta los pies, como dice el coro. Aprendí mucho de Él, ¿sabe por qué? Porque siempre estuve atento, siempre andaba detrás de Él, siempre escuchaba sus consejos, nunca, jamás. Me creí yo que sabía o que me molestaba cuando Él me exhortaba, cuando Él me corregía, cuando Él me enseñaba. Era mi amigo, mi pastor partió con el Señor y yo honro su memoria hoy por la enseñanza que me dio en cuanto a cómo ser un cristiano maduro, en cómo conocer más de la persona de la Trinidad la cual obviamente es el Espíritu de Dios. Y esto se aprecia, porque todo el que quiere aprender necesita saber escuchar para poder aprender. Y recuerdo como él me decía siempre, Mauri, esto es así, yo le decía pastor, y, y era una vivencia entre el pastor, mi amigo, y entre la persona del Espíritu Santo que fui conociendo más y más a través de una vida de oración y de sometimiento a su presencia y a su palabra. Es tan precioso porque he pasado por pruebas, por luchas, enfermedades, ataques del diablo, de una forma o de otra, y siempre en mis momentos más difíciles he clamado a Él y he dependido de Él. Fíjese amado hermano que el hombre y la mujer de Dios debemos de permitirle al Espíritu Santo de Dios que gobierne nuestras emociones, gobierne nuestros pensamientos y sentimientos, porque un pensamiento o una emoción o sentimiento fuera de la voluntad de Dios nos puede atraer definitivamente una tragedia, un dolor de cabeza. Porque ya no es Dios en nosotros, sino nosotros descartando la ayuda de Dios, la guianza del Espíritu y escogiendo nosotros o diciendo o actuando fuera del control del poder de Dios. Por eso es que hay muchos cristianos hoy, hermanos, en problemado, lleno de problemas. Porque hablan de la palabra, hablan del Espíritu Santo únicamente como una frase, pero no le permite que Él ejerce el control. Hay momentos que Él te va a decir que no, hay momentos que Él le va a decir que no, aunque usted haya escogido esto, hay momentos que Él te dice no, y el no de Dios es porque hay una razón por la cual Él dice que no. Hay momentos que no vas a oír nada. Entonces, como no oyes nada, pues no hagas nada. Porque, pues, aún en el silencio, Dios quiere ver nuestro sometimiento a Él. Y hay momentos, pues, que Él te dice lo que te dice, como se lo dijo a Pedro aquí en el libro de Hechos capítulo 10. ¿Por qué? Porque Él habla. Él a través de esta palabra, mientras el hermano disertaba la enseñanza, yo estaba poniendo atención también. Y es que Él habla, habla audiblemente y habla a través de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque quien inspiró estos 66 libros de la Biblia, ¿sabe quién fue? Él, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted y yo queremos que el Espíritu de Dios nos hable, simplemente tenemos que ver la Biblia, amado hermano, y ya. Él nos está hablando. Pero en cierta ocasión, el apóstol Pedro recibió una lección más como las que recibimos nosotros a diario. Amén, amados. Dice en Hechos capítulo 10. Dice, y amando preguntaron si muraba y un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Dice el capítulo 10, 18 y 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: Le dijo el Espíritu Santo, He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios les bendiga, Dios les guarde. El tiempo ha pasado, la clase estuvo interesantísima. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos el domingo con ayuda del Señor a las 10 y 45. Amados, bendiciones, abrazos, besos electrónicos y seguimos conectados en la presencia del Señor. Pasa a todos ustedes.